Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de escribir, de la palabra, vamos a hablar de tiempos de celebración, de llegar a metas, vamos a celebrar la poesía joven, la narrativa joven, la narrativa, la poesía, la palabra con la experiencia. Y vamos a comenzar con un libro de una de nuestras invitadas, Daniela Seidman, América y otros cafés, un poemario publicado por El Perro y la Rana. Y de allí tomamos un poema, Extravíos, me pierdo, extravío los sentidos en el cuerpo abierto, clausuro las tristuras y me adentro en el gemido con que me nombra al final de la aproximación al placer. Del lecho donde nos encontramos por instantes, un roce de tiempo extinto, del silencio que viene, de la mañana que es sombra y tiento, polvo vertido sobre todos los olvidos. Daniela Seidman. Además, la conocimos, creo, que a través de estos programas, fue ganadora de nuestros concursos, creo que también fuiste jurado. Y bueno, para nosotros este es un libro de cabecera, lo tenemos en la biblioteca de casa donde tenemos nuestros libros preferidos. Está con nosotros también Sara Labarca, que es parte del equipo de la librería junto con José Tomás Castejón, profesora de la Universidad del Zulia, compañera periodista, y dos ganadores que representan la nueva narrativa, la nueva poesía de Venezuela, ganadores del concurso que hace la Casa de las Letras. Antes de que empecemos a hablar de cualquier tema, Leila, me gustaría saber de ese proceso tuyo que pasó de niña lectora, de niña muy lectora, a escritora que se dedica a darle y darle un texto hasta que lo lleva al punto de que gana un concurso tan exigente. ¿Cómo hiciste eso? ¿Fueron muchos años de preparación? ¿Cómo fue? Bueno, hola, ¿cómo estás? Es muy difícil decirlo. Yo leía desde muy temprana edad. Me acuerdo que estuve aquí antes en otras ocasiones, estuve en la radio, estuve con mi hermano aquí. Y bueno, nosotros ambos, mi hermano y yo, leíamos mucho. En mi casa se lee mucho, siempre se ha leído, tenemos esa costumbre. Pero a mí me gustaba hacer historias cortas de romances cuando era chiquita, sobre todo con la cosa del internet. Yo creo que es más por eso del internet, que uno tenía como un lugar en donde publicar las pequeñas historias que hacía, de repente eran poemas de esos de cuando uno es joven y escribe poemas de cualquier cosa. Entonces ahí más o menos comencé a escribir y no fue hasta que, fue hace como 3 años que comencé en serio, que me lo tomé así, que dije, bueno, vamos a tomarnos esto más en serio. Lo conocí a él, a Jaime, nosotros somos amigos desde antes. Él fue más o menos porque era mi primer amigo lector, y lector y escritor. Entonces más o menos como lo conocí a él, él me fue mostrando mucho más libros que yo no conocía. Leía Kafka, Gis, y eso era una literatura muy nueva para mí. Y era muy distinto a lo que yo solía leer de libros de fantasía, para niños, para jóvenes. Entonces mi escritura también tomó ese vuelco de escribir, bueno, de otras cosas, sobre todo de cosas hechas por mí, de personajes hechos por mí, porque yo solía utilizar personajes que eran de otras personas porque no me sentía como en capacidad de hacer un personaje. De crear ese personaje nuevo. Exacto. Entonces, bueno, fui escribiendo, me metí en un taller de narrativa que hace Monte Ávila Editores con Carlos Noguera. Ambos estuvimos en el taller. Ambos estuvimos en el taller. Entonces ahí fue como la explosión de creatividad. Ahí en ese taller me di más o menos cuenta de bueno que había muchas cosas por escribir, que habían cosas que yo tenía que probar. Y bueno, ahí fue probando muchos estilos, muchas otras maneras de decir las cosas.
El taller me ayudó mucho a perfeccionar mi escritura y llegó un momento en el que supimos de este concurso y dijimos, bueno, vamos a concursar. Ya que tenemos, nos dio como el apoyo, nos los dio el taller y con ese apoyo que tuvimos dijimos, vamos a concursar en el taller. Y ganaron en narrativa y en poesía. Pero increíblemente. No se lo merece. Antes de que Jaime comparta con nosotros su poesía, que descubrimos la narrativa de Leila y la poesía de Jaime en unos libros que pronto se van a publicar, vamos a recordar cuando Leila estuvo aquí, esa era la sorpresa que te teníamos, cuando Leila estuvo aquí recitando, que era una chamita chiquitica, hace como 5 años, vamos a recordarlo. Me prometiste cuando estuviste en la radio que ibas a hacer un ejercicio de memoria y nos ibas a recitar una poesía con la cual tú ganaste un premio en el colegio. Sí. ¿La podrás hacer? Bueno. Bueno, dale pues. Concentración. Sí. A ver. Es El niño y la mariposa, que ya te dije, se llama la poesía. Autor, Rafael Pombo, un gran escritor de poesía. Ya murió. Mariposa vagarosa, rica en tinte y en donaire, ¿qué haces tú de rosa en rosa, de que vives en el aire? Yo, de flores y de olores, y de espumas de la fuente, y del sol resplandeciente que me viste de colores. Me regalas tus dos alas, son tan lindas, te las pido, deja que orne mi vestido con la pompa de tus galas. Tú, niñito tan bonito, tú que tienes tanto traje, ¿por qué quieres mi ropaje que me ha dado Dios bendito? ¿De qué alitas necesitas si no vuelas cual yo vuelo? ¿Qué me resta bajo el cielo si mi todo me lo quitas? De a 50, de contento, el Señor a ti te envía, mas mi día es un solo día, no me lo hagas de tormento. Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa. ¡Ah! Quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el niño con cariño estas quejas de amargura y una gota de miel pura ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa, huele y posa, con su palma sonrojada y allí mismo, ya saciada y de gozo temblorosa, expiró la mariposa. Leila, ¿qué tal? ¿Te acordabas? Sí. Ay, a mí me impresionó tanto y me da tanta envidia esa memoria. Y ahí entonces Jaime le dice, léeme el poema mío. ¿Ustedes creen que todo el mundo, la gente cambia? Miren, ¿quién es esta que está aquí? Háganme un recontra ultra super acercamiento aquí, a esta foto. A ver si se puede. ¿Quién será esta que está aquí? Con papá y con un libro en la mano a los 3 años en 1965, saquen la cuenta. ¿Ah? ¿Quién creen ustedes que sea esta? Pues yo. La gente cambia, pero hay cosas que no cambian, como esa afición a leer que a veces se tiene desde tan temprana edad. Ahí estoy yo con mi papá, que no lo habíamos traído para el programa. ¿Qué dices tú? ¿Tú te imaginabas que ella había estado en la televisión, que era tan diferente? ¿O la conocías de hacía bastante tiempo? No, me lo imaginaba. De imaginarse, se imagina. Pero no imaginé que la vería recitando poesía así de memoria. ¿Qué te parece? Gestualizando. Pero era toda una actriz. Mira, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de tu poesía, porque tú traes una poesía. Esa poesía, y con la que vamos a terminar el primer negro para que nuestras compañeras también hablen con ellos y les recomienden cosas y compartan. Esa poesía es como una biblioteca andante y nos encanta porque tiene una cantidad de recomendaciones literarias que todos tenemos que compartir. Adelante. Tengo que leer. Tienes que leerla. Bueno. Pusimos la trampa y caí. caí. Debo ser más astuto para la próxima. No, dale. Bueno, el poema se llama Rima. ¿Por qué? Aleatorio, pues, un título cualquiera. Uh-huh. Tiene un epígrafe en inglés de Bukowski, que es su esquela, tristemente, que es No lo intentes. Deberías leer a Bukowski, Baudelaire,
Cortázar, Kerouac, Ginsberg, Corso, Neruda, Roca, Huidobro, Gervasi, Ramos Sucre, Vallejo, Burroughs, Nassau, Cassady, Becker, Rimbaud, Machado, Whitman, Cummings, Frost, Pound, Quasimodo, Pasolini, Rilke, Quevedo, Góngora, Carlos Williams, Ungaretti. Deberían, ¿verdad? ¿Y por qué no lo han hecho? Piensen en eso y venimos en un momentico con el segundo negro. Thank you.